poco a poco está, gracias al apoyo y el trabajo que tienen, está agarrando un nivel internacional. Según me comentaba, va a haber participantes de Ecuador y el año pasado más de 30.000 personas. Esperamos que este año, supongo, se debe implementar. Festividades como esta ayudan mucho no solamente al turismo regional, al turismo interno, sino que van posicionando un destino, en este caso el destino de Chachapoyas, que, como todos saben, desde hace pocos meses cuenta con un gran atractivo, como es, digamos, no el atractivo de Cuela, sino el acceso al atractivo de Cuela con las telecabinas.